Quiero saludar al exalcalde de la ciudad, el doctor Carlos Caicedo, que nos acompaña, la doctora Mirna Johnson, gerente del Sistema Estratégico de Transporte y directora de los Juegos Bolivarianos, al teniente Carol Maldonado del Ejército, al doctor Chadán Rosado, personero del distrito, a Jorge Montenegro, como representante del consejo que nos acompaña en esta reunión, a los miembros del gabinete distrital que también han venido, a César Mercado, el alcalde de la localidad número 2, la doctora Rosadelia del gremio UNDECO, comunidad en general, amigos de la prensa, señoras y señores, un saludo para todos los que nos acompañan. Y bueno, aquí venimos a dar inicio a una nueva obra en la ciudad, un nuevo frente de obra que sigue ampliando las inversiones que se hacen en toda la ciudad y que bien le dan sustento a ese lema que tenemos de Santa Marta, está cambiando. Avanzamos en todos los frentes. En materia del gobierno distrital, mejoramos este año, como ya veníamos desde hace algunos años, mejorando los ingresos de la ciudad, y cada uno de los amarios ven reflejados sus impuestos en obras, obras que no se vieron por muchas décadas en la ciudad de Santa Marta. Este sistema estratégico de transporte, como saben, tuvo sus dificultades al inicio del doctor Caicedo de su gobierno, luego de ser rescatado y lograr las aprobaciones de la vigencia futura, ha logrado inversiones muy importantes en la ciudad y las que vienen. Hoy estamos dando inicio a esta nueva obra, la pavimentación, la doble calzada entre la carrera cuarta y la carrera quinta de la ciudad, pero en próximas semanas, meses, también lo estaremos invitando al inicio de una obra muy importante, que es la ampliación del puente de la Platina. El inicio de obra también de la doble calzada, después de haber gestionado los predios de la calle 30, entre carrera 12 y carrera 13. Los predios se siguen, la gestión predial en toda la zona de la carrera sexta y novena. Este año esperamos dar inicio también a dos obras más del sistema estratégico de transporte, las dos terminales de transferencia Mamatoco y Gaira. Lo mismo que terminar las obras que ya están iniciadas, como la de la avenida Libertador, entre la avenida del Ferrocarril y la carrera 19, y la intervención en la carrera 19 entre avenida Libertador y avenida del Río. Obras que estructuran la ciudad, que nos van a permitir mejorar la movilidad, que sumado al plan de movilidad o al plan vial y de movilidad y todo lo que venimos haciendo en materia vial con el reparcheo, nos van a ir mostrando una ciudad distinta, una ciudad más moderna, una ciudad que en materia de infraestructura y en materia física se pone más bonita para todos los amarios y para quienes nos visitan. Que sumado a todos esos frentes de obras que hemos ido entregando, que dejó iniciado el doctor Carlos Caicedo, como los Red de Parques y todas las vías que ya entregamos, como el Líbano, la avenida Tamacá, la misma calle 29, son las que hoy permiten a propios y extraños ver cómo la ciudad va cambiando. Pero esto tiene que ver con lo físico. Pero yo quiero hablar un poquito hoy también de lo social, del sentido de la naturaleza de este modelo de gobierno que tomó la alcaldía y la puso al servicio de las mayorías. Y lo digo especialmente porque esa palabra social supone realmente intervenciones con políticas públicas para superar la pobreza, para superar la miseria, la desigualdad y la inequidad que se tomó la ciudad y que se la tomó por años de malos gobiernos. No se puede esconder lo que no se hizo en lo social con cuatro pavimentos o cuatro calles o con una vía o un puente. Hay que hablar de lo que no se hizo y por qué se acumuló tanta pobreza y tanta miseria en la ciudad. Pobreza y miseria que hemos empezado a superar a partir solo de 5 años de buen gobierno. O es que los centros de salud no son para intervenir y ayudar a la gente a que tenga mejor salud. O la intervención en los colegios. O la legalización de barrios, la titulación de predios. O dar 50.000 raciones alimentarias que en ese momento a niños de escasos recursos en los colegios públicos. O entregarle tecnología como tablets, computadores, nombrarle docentes, mejorar sus colegios, mejorar sus comedores, mejorar la seguridad, que contribuye obviamente a la sana convivencia y a que Santa Marta saliera de ese ranking de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, donde la encontró el doctor Carlos Caicedo.
Hemos avanzado en todos los frentes y vamos a seguir iniciando obras por toda la ciudad. Por toda la ciudad, además, obras que vamos entregando poco a poco. Ya iniciaron las obras de los Juegos Bolivarianos. Ya arrancó la construcción del estadio de la ciudad, el nuevo estadio de la ciudad, el nuevo estadio de béisbol y el nuevo estadio de softball. Y en 2 semanas los invito al inicio de obra de 6 obras más del nuevo patinódromo de la ciudad, el nuevo complejo de parque acuático de la ciudad, el nuevo estadio de rugby, el nuevo coliseo menor, el nuevo coliseo mayor, el nuevo complejo de raquetas. Obras que nos van a servir para los bolivarianos, pero que además nos van a quedar como infraestructura para nuestros jóvenes, para hacer además y lucharnos después nuevos eventos de talla internacional. Esta ciudad definitivamente va a ser otra cuando termine el gobierno de Rafael Martínez. Vamos a colocar a partir del mes de enero en todas las obras que tiene abierta el distrito una valla con conteo regresivo diciendo qué día se va a entregar, invitándolos de una vez a la inauguración de esas obras. Segundo, vamos a colocar un link en la página web para que cualquier ciudadano pueda entrar y mirar el cronograma y saber de todas las actividades que lleva una obra de esta, en dónde se va bien, en dónde estamos colgados y en dónde podríamos estar con problemas de retraso. Y tercero, vamos a hacer, con todas las obras abiertas, audiencias públicas de avance de obra, contratista por contratista, porque aquí hacemos lo que nos toca. El gobierno, tanto este periodo como el periodo del doctor Caicedo, hacer licitaciones abiertas y transparentes. Luego los contratistas se la ganan, tienen un compromiso de ejecutar los cronogramas. En su mayoría nos ha ido bien. Con algunos, a los empujones, con derechos, reclamaciones, han logrado terminar. Y algunos se han colgado, particularmente 2 o 3. El de la avenida del ferrocarril, que va atrasado. El del colegio Bastida, Instituto Magdalena. Contrato que le declaramos la caducidad, no nos aguantamos más a ese contratista, vamos a licitar otra vez para adjudicar ese colegio y terminarlo. Lo mismo que los centros de salud, que si bien es cierto la S se quedó sin flujo de caja, nosotros hemos retomado esas obras y esperamos en el mes de enero, más tardar 15 de enero, darle inicio a 3 centros de salud para terminarlo. Pero todas estas obras van a tener más ojos puestos y queremos que sean ustedes, los ciudadanos, los que nos ayuden al seguimiento, control e interventoría de estas obras. Ya está bueno de que algunos contratistas crean que pueden demorarse el tiempo que consideran, o que algunos aparezcan ahora porque se toman el trabajo de mirar en el SECOP, aparezcan como los denunciadores, como si hubiesen cosas ocultas. Todo eso que algunos sacan por ahí lo encuentran ustedes en las páginas de la alcaldía y en las páginas del SECOP, que son información pública que está al servicio de cada uno de ustedes. Así que un gobierno abierto, un gobierno ciudadano, un gobierno como el nuestro, como el que representamos, lo que está es precisamente para generar todos estos canales y queremos que ustedes los aprovechen y nos ayuden también. Del resto quiero resaltar y darle las gracias al doctor Caicedo y resaltar que esta obra, como algunas obras que hemos ido iniciando en este semestre, en este año, pues las encontramos priorizadas y presupuestadas. Y hacen parte de los planes, los programas y los proyectos que nos comprometimos a darle continuidad. Este año hemos cerrado un año exitoso. Exitoso no solo porque hemos logrado cerrar más de 100 frentes de obra que encontramos abiertos, sino que hemos abierto alrededor de 30, 40 frentes de obras más. Y el otro año, Dios mediante, vamos a seguir abriendo obras. Esta ciudad va a seguir cambiando, la vamos a seguir cambiando y transformando para el buen vivir de todos los amarios. Ayúdenos la interventoría, el comité que se ha creado en esta obra, hacerle seguimiento, tenernos informados. Y ya saben, Santa Marta sigue cambiando. Muchas gracias al alcalde Rafael Alejandro Martínez por la invitación y por invitarnos a compartir desde esta tribuna una breve reseña del inicio de esta obra, cómo fue concebida, cómo fue gestada. Cordial saludo a la gerente del sistema estratégico, Virna Johnson, todo el equipo del SET, a los secretarios y funcionarios de la alcaldía que están aquí presentes, al personero, miembros de la fuerza pública, del ejército, en fin, a las distintas autoridades, pero especialmente a los ciudadanos que hoy se congregan en esta intersección que ya es emblemática del proceso de transformación de nuestra ciudad
y a los medios de comunicación que comparten estos hechos positivos con la ciudadanía. Este punto es un punto emblemático, emblemático porque sintetiza las dos historias de Santa Marta, las dos historias más recientes. Aquí, en este sector, teníamos años y años de atraso, abandonos, dejación del gobierno o dejadez del gobierno, pereza, intereses excluyentes y elefantes blancos. Y voy a explicar por qué todos esos adjetivos calificativos. Exclusión. Aquí, durante 30 años quedó inconclusa la avenida del río, simplemente porque a un puñado de familias privilegiadas no le daba la gana dar el permiso para que se concluyera la avenida del río. Con el respaldo de la comunidad y adelantando todo el proceso legal, el debido proceso, sin atropellar a nadie, pudimos hacer valer el derecho colectivo a la movilidad. Y con esa obra pública que se ejecutó, se ha beneficiado toda Santa Marta, incluyendo aquellos que eran renuentes a dejar hacer esa obra pública. Pudimos, demoliendo ese muro de la injusticia, de la segregación social, con el respaldo de los ciudadanos, terminar la avenida del río. 30 años ahí se les puso fin a la dejadez, a la exclusión y a los intereses privilegiados de unos pocos. Eso es un ejemplo concreto que se puede gobernar en función de la gente y que se beneficia toda la gente, porque estoy seguro que los que tienen sus vehículos de ese vecindario por ahí circulan cómodamente, y antes por ahí inclusive no pasaban porque no había espacio a la movilidad. Elefantes blancos, ese era uno, ¿eh? Pero aquí tenemos el más emblemático de todos. Una calle que pareciera que premonitoriamente le hubieran puesto el nombre de calle 30 para que cumpliera 30 años inconclusa, y eso terminó hoy. Ya venía meses atrás el proceso de compra de predios desde nuestro gobierno. Se diseñó la obra, se buscaron las autorizaciones y se empezaron a comprar los predios, más de 36 predios, en que, entre otras cosas, no es sencillo, porque hay gente que se niega a vender, o algunos creen que ya tienen un potosí en las manos, entonces piensan pues que ahí pueden resolver todos los problemas económicos de esa familia y de los que están por nacer. Eso no es así, porque la plata pública hay que darle buen uso, pero sin embargo, ya que no son 3 pesos los que están involucrados en la compra de 39 predios, para ser exacto. Fueron 4.677 millones de pesos en la gestión predial, es decir, casi 5.000 millones de pesos. Se me cayó el machete. Pásenmelo ahí, por favor. Hay que refrescar, Rafa, porque ya hace un año que estamos por fuera de estas líderes. Pero siempre hay que recordar a la gente las cosas. A mí me gusta dar muchos datos, entre otras cosas, porque nuestro alcalde ahorita lo decía. Se han dedicado algunos a presentar en redes o en medios de comunicación nacional, que obviamente no le tienen un constante seguimiento a los hechos de la ciudad, sino de cuando en cuando, y aparecen creando una especie de noticia amarilla. Hemos descubierto cuánto se está invirtiendo. ¡Hey! Si es que para eso es que se hacen estos actos. Nosotros siempre en este modelo de gobierno hacemos 3 cosas. 1, organizamos la comunidad en torno a la obra. Hacemos un comité para que los ciudadanos participen en todas las obras públicas y le hagan seguimiento y sepan quién es el contratista y sepan cuál es el diseño y sepan cuánto es el recurso invertido. Y ya sabemos, hay contratistas que lo hacen muy bien. ¿En cuánto tiempo, en tiempo récord, pudimos construir el puente de aquí, de la carrera Quinta? ¿Se acuerdan también? Algunos se querían acostar, candidatos politiqueros decían que eso era un puente con un valor histórico, que por ahí había pasado Simón Bolívar. Es decir, tamaña ignorancia inclusive de la historia. Pero eso era ¿con qué propósito? Para que ese puente, que parecía una especie de puente de un camino de herradura y no de una capital de una ciudad colombiana, no se hiciera, para que no lo hicieran estos gobiernos
que encarnan el cambio que decidieron un día abrazar los ciudadanos. Se hizo ese puente y lo están usando todos los amarillos. Ahí hay un ejemplo, se hizo en tiempo récord. Eso no lo han salido a decir. Porque obviamente, una obra hecha en tan poco tiempo, hasta ellos mismos, a los que sabotearon el proceso, bloqueando inicialmente desde el Consejo y en todo el ambiente que crearon en la ciudad, creían que en ese tiempo no se iba a poder construir. Ahí se hizo el puente, como el puente que dejamos iniciado en la carrera cuarta, también se inauguró. Miren que este punto, ¿cuántos recursos se han invertido? Voy a refrescarlo. 12.316 millones en esos dos puentes, quinta y cuarta. 8.640 en la calle 29 entre carrera cuarta y quinta, es decir, la terminación de la avenida del Río. Y 8.562 en la carrera quinta entre la 22 y la 29 en la recuperación vial. Porque este es otro punto. Aquí en eso además, esto, señores de la vieja politiquería, sépanlo, esto no lo escogimos así, al azar, porque nos dio la gana. Esto fue el resultado de hacer un estudio de qué era lo que más podía impactar en materia de movilidad. Porque esta ciudad tenía una especie de embudo, de cuello de botella, en la salida hacia el Rodadero y en el ingreso hacia el Rodadero. Y eso obviamente afectaba la movilidad en épocas de vacaciones como ahora. Ahora obviamente hay un mayor flujo por aquí, por el puente de la quinta, pero también por el puente de la cuarta. Lo que obstaculiza la movilidad en este momento es las obras que se hacen entre la 29 y la 22. Pero resulta que esas obras que se hacen en la 29 y la 22, estas, son, entre otras cosas, el prólogo, la primera etapa de la recuperación de la carrera quinta. Nosotros lo anunciamos, que nuestro gobierno, y este es la continuidad de un gobierno del cambio, se iba a hacer la intervención de la 29 a la 22, y ya está ahí, en la intersección, ahí en la 22 donde quedaba el antiguo puente de la Araña, de las obras para la recuperación de la quinta. Y en próximos meses esa recuperación pasará de la 22 hasta la calle 10, reubicando los vendedores y recuperando todo el espacio público del centro de Santa Marta. Eso lo prometimos y quedó diseñado y quedó presupuestado. Y ahora se está ejecutando al pie de la letra, inclusive con creces, de manera generosa y comprometida, como lo ha hecho el alcalde Rafael Martínez y el equipo que le ha dado continuidad a estas obras. Miren cuánto dinero público hay ahí. Y lo decimos hasta con comas, es decir, con las monedas que tiene cada uno de estos proyectos, porque esto no es secreto, esto es público, como público es quiénes son los contratistas, los beneficiarios de esta intervención. Aquí son más de 300.000 personas que de una u otra manera van circulando a lo largo de todos los meses del año por esta intersección. Esta obra entonces se le dejó presupuestada, doctor Martínez, 3.145 millones de pesos a la obra civil, que se suma a los 4.677, es decir, que estamos hablando de 7.700 millones de pesos. Anotemos, 7.700 millones de pesos en la primera etapa de la reconstrucción de la calle 30 entre carreras cuarta y quinta. Ahí van a ver ustedes cómo es que debe quedar la 30. Y escogimos también el puente de la Platina para que mejorara la movilidad que conecta el sur con el centro oriente de la ciudad de Santa Marta. Todo esto ha sido posible por las luchas y las batallas que se ganaron para la aprobación del sistema estratégico de transporte. Y esto en síntesis es la expresión de un modelo, ya lo decía el señor alcalde. Miren, aquí no hay una actuación arbitraria o porque sí, esto es producto de un proceso sistemático de gestión pública planificada. Nos ha ocupado la seguridad y es un tema de todos los días. Nos ocupó la reorganización financiera y es un tema de todos los días. Pero si no hubiéramos reorganizado las finanzas de la casa, o sea, puesto la casa en orden, no hubiéramos sacado la ciudad de la bancarrota, hoy no habrían obras públicas, porque en la bancarrota fue que nos entregaron la ciudad. Estas obras públicas son producto del dinero, no solo que fluye, en este caso, de la nación, sino de las contrapartidas del distrito. Si el distrito no pone, no se pueden ejecutar estos recursos, que la nación está fondeada con un crédito internacional del DIC, mientras que el distrito está fondeado con los recursos que fluyen del bolsillo de los amarillos de sus impuestos, porque aquí están los impuestos bien invertidos
importante, señores. La pregunta es, ¿por qué antes eso no se estaba haciendo? Y así como están invertidos en esto, en estas obras de movilidad, puentes, avenidas y espacios públicos como esto, también permite recuperar un eje ambiental, devolverles a los amarios el río. Y aquí mismito se está haciendo un parque por más de 1.000.000.000 de pesos en el barrio Manzanares, precisamente también como parte de la red de parques, igual que el parque que está aquí cerca, como el parque de del barrio Taminaca o la zona de Taminaca. Es decir, usted ve que es una red de espacios públicos y también muy cerca también pues de acá se está construyendo el centro de víctimas y un centro de salud que, como ya decía el alcalde, algunas obras tienen una serie de retrasos. En el caso de la S, también el distrito ha entrado a fondear la terminación de esos centros de salud.